Ratio 4 quintos hermosillo, son las tendencias sobre los famosos en Twitter son algo muy común, por lo general se dan junto a noticias pero rara vez algo que es mentira se hace viral. Ese fue el caso del cantante y guitarrista Luke Emmins, integrante de la famosa banda australiana 5 Seconds of Summer, a quien sus fanáticas mataron y todo se debió a una historia ficticia creada en Wattpad. En esta red social millones de usuarios tienen la posibilidad de publicar todo tipo de textos literarios, muchos se han convertido en libros y es una plataforma importante para nuevos escritores que pueden llegar a tener decenas de millones de lectores. En Wattpad es normal encontrarse con fanfics. Estos textos son historias creadas por fans en forma de novelas cortas o cuentos que se caracterizan por tener a reconocidos artistas como protagonistas. Los más populares son Justin Bieber, integrantes de One Direction y algunos actores como Dylan O'Brien y Logan Lerman. Popular historia: La muerte de Emmons en Twitter se dio por la fanfic de la joven Flor Salvador, arroba hacks de Feasense, titulada Boulevard, que hasta el momento tiene más de un millón de lecturas. En ella se narra que el cantante ha dedicado toda su vida a ingerir sustancias tóxicas hasta que enamora de una chica, pero todo acaba cuando el artista muere atropellado en medio de un boulevard. La popularidad de la novela ha sido tanta que una editorial le ofreció a la chica llevar la historia a formato físico. Lo que hizo que la muerte del cantante se hiciera viral es que en la historia el 5 de diciembre es el día en el que el cantante es aplastado por un coche. Ante la tendencia, miles de seguidoras en Estados Unidos solicitaron que la novela Boulevard también esté disponible en inglés. Además, las bromas y memes sobre la muerte ficticia que confundió a los internautas aparecieron por Twitter. ESPCALXPRSO. <laughs>